¿Qué tal? ¿Qué pasa? Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tienes de la hora? Yo 28. Este senzill acte d'avui pues, està anclat en l'estima cap a un projecte compartit, una estima que, com bé s'ha dit, compartim mútuament i que és, des de l'àmbit de lo personal, també en Ramon com en Josep, profundament noble. No? Una estima basada en la confiança, en la capacitat de sempre que ens hem sentat saber que hi havia punts en els que estàvem d'acord i buscar-los permanentment i saber que per damunt de qualsevol diferència de província, diferència de comunitat autònoma, diferència de posicionament ideològic o de partit polític, per damunt de qualsevol d'aquestes diferències hi havia coincidències moltíssim més fermes que eren els interessos col·lectius dels ciutadans que a un costat o l'altre del riu Sénia ens demanàvem que resolguérem els seus problemes. I des d'aquesta voluntat jo crec que hem sigut capaços de traçar una alianza forta, ¿no? Nosotros hemos establecido, sin quererlo, una buena alianza, las tres diputaciones, en este y en otros campos, en el turístico, con Javier, en varias ocasiones, contigo también, en Tarragona, a instancias de la Diputación de Teruel, hemos acordado temas de infraestructuras, hemos favorecido una cultura común en esta subregión, que conforman 27 municipios con 2.000 kilómetros cuadrados, y 110.000 ciudadanos y ciudadanas que esperan de nuestras políticas resultados que les favorezcan en sus intereses. Y estamos en tiempos de conseguir que nuestra tierra sea un lugar competitivo en un mundo global, donde no existen fronteras ni límites a la audacia. Ese turismo del aceite, que últimamente, al igual que el vinícola, está creciendo, está en auge, pero para eso tiene que haber gente detrás. Yo tengo que daros la enhorabuena a todos los alcaldes que estáis detrás de esto, porque creo que es un logro conseguido por pueblos no demasiado grandes, y que pocas veces se encuentran con un recurso de estas características, lo saben explotar también.